El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Los conflictos en Morena parecen no tener fin y hoy en Tamaulipas se han puesto en los reflectores. Caso concreto, el superdelegado José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR, una figura joven dentro de la Cuarta Transformación, al que hoy le han llovido las acusaciones y bastante fuertes, involucrándolo presuntamente en actos de corrupción en aduanas, cuestionándolo sobre la entrega de becas, enfrentando reclamos de organizaciones sociales por no atender las demandas, incluso de traicionar a Morena. Se habla que varios han perdido sus puestos por José Ramón Gómez Leal y la lista continúa porque se menciona de una presunta investigación en su contra por parte del gobierno federal, porque estas acusaciones ya han levantado sospecha. ¿De dónde vienen? ¿De los adversarios o de los amigos de casa? ¿O en realidad de la población y no tienen tintes políticos? De ser cierto, esto no abona en nada las aspiraciones que dicen tiene José Ramón Gómez Leal, pero sí a sus adversarios. Y un buen porcentaje se encuentra dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes, según analistas políticos, están alimentando las sospechas de los superiores. Por el momento, José Ramón Gómez Leal dicen que ni sufre ni se acongoja. Deja que el río suene, convencido de que la suerte le sonríe. Está usted informado.